¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles. Realmente un placer compartir con ustedes la hora que tenemos por delante aquí en Cablevisión, en Somos Rosario. Vamos a hablar del arranque del campeonato, de la primera fecha que jugaron Rosario Central y Newell's Old Boys. Y también, por supuesto, nos vamos a meter en el partido de mañana. Central juega mañana por Copa Argentina. Y el jueves estaremos en Mendoza por RT3, como siempre, al igual que mañana, en Santa Fe, siguiendo a Central. El jueves en Mendoza vuelve las eliminatorias, vuelve la selección argentina, juega frente a Uruguay con el debut de Edgardo Bauza como entrenador. Y por supuesto, preparándonos el domingo, juega Newell's Old Boys por la Copa Santa Fe y recién el otro fin de semana volverá el fútbol de primera división. Pero como ustedes ven, hay mucho por delante para charlar en este programa. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Walter Hugo? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Bueno, yo estoy muy bien. Volvió el fútbol y que no pare las transmisiones que recién decía Walter Hugo por la radio del fútbol, por AM680, por el 102.7, por LT3.com.ar y por todo lo que inventó el hombre, todas las explicaciones. Dos partidos diferenciados, dos resultados distintos, dos rendimientos distintos si hablamos específicamente de Central y de Newell's. Central tuvo un resultado injusto porque debió ganar el partido. Llenó las alforjas de ilusiones con lo que mostró en el primer tiempo. Llenó las alforjas de preocupaciones con lo que mostró en el segundo. No ganó porque esto es un juego, por la cuestión lúdica. La lógica indica que en un primer tiempo sin fisuras, donde fue acorralando al rival, debió ganarlo por dos goles. A mí me preocupó muchísimo el segundo tiempo. Un retroceso que lo encontró a Central largo y angosto. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la zona que iba a marcar Musto, el único que iba a marcar, y los defensores quedaba espacio, y que Central retrocede marcando hacia el sector donde está la pelota, o sea que cada vez que le hacen la media luna de un cambio de frente, queda posibilidad de que se te metan mano a mano. La última jugada, sin ir más lejos, Elizari, si la cambiaba hacia adelante, en vez de dársela al pibe Rodríguez, entraban dos solos. Era Defensa y Justicia, no es peyorativo, son los equipos que hay en el fútbol argentino. Central estuvo dos o tres goles arriba, pero no le ganó. Y en el segundo tiempo nos preocupó que cuando no pudo contener en zona 1 de presión, que es la zona de salida del rival, el rival llegó con la pelota a la mitad de la cancha y en la mitad del campo de juego el equipo está descompensado. Esto quiere decir que mientras frente al 60%, si no lo corrige, de los equipos no lo va a sufrir, con el otro 40% en la contra lo va a sufrir. Por el lado de Newell's, una muy buena victoria, justa, porque en el global es más que Quilmes, y muy preocupante en el desarrollo porque fue el primer tiempo paupérrimo. Cuando terminó la primera etapa, Osela tenía que hacer dos cambios como mínimo, no los hizo. Él se defendió y argumentó diciendo que esto no es prueba de error. Que haya hecho el gol Escoco no quiere decir que le haya salido bien no hacer los cambios, porque de hecho Mateo se termina siendo expulsado porque era la única autobomba que arrancaba en todos los incendios que había en la ciudad, iba zona sur, zona norte, y en una se pasó de largo. Fue preocupante lo de Newell's, un equipo que tiene rendimientos bajísimos. Lo de Advíncula ya roza lo insostenible. Boboril tácticamente fue un perchero parado en el lateral. No sé cuánto más o cuánto menos de Valenzuela. Después hizo dos faltas al final que le regaló la posibilidad de empate innecesarias a Quilmes. Quiñón sigue jugando al lado de Mateo. Quiñón tiene un panorama, un campo visual, para que se entiendan. Si el Tata Martino y Roque Alfaro, cuando jugaban en Newell's, tenían una panorámica de 180 grados, Quiñón tiene una visión futbolística de selfie. Juega ahí, en el patio de una casa de pasillo, jamás te hace un cambio de frente. Como Quiñón no hace eso, y como Formica no termina de arrancar, yo lo veo a Formica, que está voluntarioso y está mejor físicamente, y me hace acordar, ¿saben a qué, amigos? A la tercera mano de la autopista Santa Fe.
En un momento te cortan los yuyos, viene la motoneviladora o la Champion, como cuando éramos chicos, y ahora arranca la tercera mano. Y arranca, y ahora sí, ahora Formica va a jugar. Pasás a las tres semanas y los yuyos volvieron a crecer, y la tercera mano no te la hacen nunca. Vienen las elecciones y te cortan otra vez los yuyos. Entonces nadie lleva la pelota adelante. ¿Qué mostró bueno Newell's? Las ganas de Mateo, y que Scocco volvió a ganar en el 1-1. La expulsión de Mateo favoreció a Newell, porque salió del rol de víctima y de punto Quilmes y tuvo que copar la parada, y Newell se lo ganó de contra en una posición de volante de Nacho Scocco, que fue la figura. En central la figura fue Lo Celso. No me explico por qué Coudet no lo hizo entrar a Martínez, porque la verdad que lo de Colman, que hace un mes y medio estaba retirado del fútbol, necesitaba justamente un socio de Lo Celso que pusiera paz entre líneas. Que sean las figuras de Scocco y Lo Celso es promisorio. Lo de central, el sinsabor del resultado. Lo de Newell, la preocupación del rendimiento. Lo que sí está claro, perdón que me extienda un poco, es que como esto es un juego competitivo y va con resultados, a veces con los resultados se endereza un equipo. Me voy a la otra vereda y recuerdo los primeros 5 partidos que dirigió Coudet, jugó mucho más minutos mal que bien, sin embargo ganó los 5 y a partir de los resultados paró el equipo. Así que Osela, si le gana Tigre, empieza, esto es un defecto de contagio de ánimo, lo puede solucionar. Y quiero sí decir algo llamativo, que no es determinante ahora, que puede ser determinante en algún momento, pero que si lo hubiera hecho alguien que no tiene el favoritismo de la gente o alguien que está enrostrado en la falta de responsabilidad, hubiera sido el comentario principal. A confesión de parte, relevo de pruebas. A mí me llama la atención cómo Coudet, que se ha insertado en el fútbol, en la camada de los técnicos minuciosos, estudiosos, modernizadores y todo lo que le hemos alabado aquí, haya dicho él que por las lesiones terminó jugando con dos chicos, Rodríguez y Cosia, que no los tuvo ni un solo entrenamiento en los últimos 60 días, dijo. ¿Cómo? Primero, Teo no estaba, Bordagaray no estaba. Durante varias declaraciones dijo, tengo 9 jugadores, tengo 13. Un entrenador tiene que ver a los chicos, más allá del informe que le pasa el técnico de la reserva, cómo absorben los movimientos tácticos que él va a hacer, y lo tiene que llevar unas 2 semanas, si no están adentro de la cancha, para que al menos vean cómo trabajan los de primera. Un error incomprensible. Y el otro, que es casi de sainete de Bacareza, que si hacía el gol de la victoria, era un cuento del querido negro Fontana Rosa, fue lo de Cosia. Cosia jugó el viernes, hizo 2 goles, le dieron libre. Jugador libre tiene derecho a hacer lo que quiere, y si es pibe, la obligación de divertirse. No sabemos qué hizo el viernes, el sábado no lo encontraban, punto para el pibe. ¿Sabe dónde estaba? Viendo las inferiores a sus compañeros de cuarta. Lo localizaron a las 13 horas, lo dijo él, en la nota de ovación. Le mando un saludo a Mariano Berenicki, que le hizo una muy linda nota. Dice, me dijeron, vení que tenés que jugar. Se fue a la casa, no tenía tiempo de ir a Arroyo Seco, la vieja le hizo unos fideos. Llegó al vestuario, el utilero le dijo, ¿qué haces acá? No había una camiseta en blanco con un número para él, le dieron la de Becker, tacharon el número y entró a jugar en la primera central. Después de 100 días parado el fútbol, un pibe que había jugado el día anterior y que 3 horas antes no estaba enterado que iba a jugar. Esto es llamativo, no le saca nada a Central. Por ahí Central gana los próximos 10 partidos. Pero usted que escuchó esto, si no se detuvo en esto, yo se lo estoy contando, hay una cosa. A mí me sorprende. Y a lo mejor, ¿cuántas veces pasó? Lo que pasa es que el que baja sin auxiliar recién se entera que está equivocado cuando pincha la cubierta. No estuvo bien que no entre a los pibes, y mucho menos que no haya llevado un jugador más a la concentración, y mucho menos que no supieran que Becker, si estaba inscripto, no podía jugar. Esas son tortugas que se escapan por una autopista. Perdón por la extensión, pero tenía que decir todo. Nos tomamos un mate, no hay problema. Nos tomamos un mate, hacemos la primera pausa con un mate, ¿eh? Y que sea con yerba La Argentina. Pedir en tu supermercado, amigo. Tradicional yerba La Argentina en envase retornable, realmente una maravilla, ¿eh?
te la recomendamos. Pedir en tu supermercado amigo una muy rica yerba auténticamente argentina. Y los amigos de Giorgi, ya sabes que en Giorgi siempre tenés una nueva oferta. Y esta es la nueva Ranger. Vení a manejarla. 5 años de garantía. Giorgi en Avellaneda y Cándido Carballo. Allí está la nueva Ranger. Realmente una maravilla. Para que vengas a Giorgi, Avellaneda y Cándido Carballo, ya sabes que Giorgi es sinónimo de Ford en la ciudad de Rosario. Y estamos presentándolo a Marcelo Lamberti. No viajó Marco Rubén para el partido de mañana en Santa Fe, cancha de Unión, 19:30, por la Copa Argentina. Marcelo, ¿cómo estás? Walter, buenas noches para todos, para Claudio, para Tati, para ustedes que nos acompañan desde hace ya muchos años. Gran placer de compartir esta hora puro fútbol. No viajó Marco Rubén tal cual. No tenía sentido infiltrarlo. El dolor era demasiado. Era demasiado. Esto no es una cuestión física, es una cuestión del golpe que se le produce. Le trae este dolor, probaron hoy. Marco quería inclusive viajar, ver mañana lo que pasaba, pero bueno, una charla del médico, con el técnico, con el propio jugador, no tenía sentido. Si se lo infiltraba, podía durar muy pocos minutos esto. No. Antecedente delicado. Evidentemente no, no. Vamos a hablar del tema también. No tenía sentido. Por eso no está Rubén. Va Herrera. Llegó la habilitación de Bordagaray. De lo que vamos a estar hablando también en un rato más. Porque hoy probó un rato con Lo Celso, que también está con algunos inconvenientes físicos, ¿no? Producto de golpe y de golpes. Y por otro lado también probó un poco con Bordagaray por Lo Celso. Está claro, el titular es Lo Celso. A ver, supuestamente, y los que juegan al truco para este campeonato, el as de espada era Marco Rubén, el as de basto era Teo y el 7 de bravo era Gio, Lo Celso. Si no está Rubén, no está Teo, evidentemente a Lo Celso lo van a poner, viene de ser figura, y si alguien tiene que arriesgar, será Lo Celso el que arriesgue. Teo que se fue con algún inconveniente, parece que no va a tener problemas en jugar para Colombia, ¿no? O sea que físicamente está bien. Dispone Pekerman, pero aparentemente va desde el arranque o al menos está en condiciones. Les voy a contar porque Teo juega el martes de la próxima semana en Brasil, Manaus. De Brasil, Teo vuelve a Colombia y después viene para aquí. Me parece que es algo que ya estaba arreglado, que post Juegos Olímpicos vino directamente a Rosario y ahora después de este partido me parece que va a ir a Colombia. Por eso yo no lo contaría todavía para el partido del otro domingo con Vélez. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho. La formación, todo lo que tenés que saber del partido de mañana, Copa Argentina. Si gana, con quién le toca. Quedaron entradas que se van a vender mañana de 10 a 13 en el Gigante de Arroyito. Bueno, y todas las novedades en el mundo canalla. Y te recomendamos el chocolate familiar paulista para tazas, para tartas, tortas y para postres. Nuestra recomendación es este chocolate familiar paulista. Pedilo en tu supermercado amigo. Y seguimos con el buen gusto, seguimos con los amigos de Supay, el budín inglés. Y el pan dulce de Supay es para disfrutarlo todo el año. Te lo recomendamos. Pedilo en tu supermercado amigo. Y estamos presentando a Tati Pautrón en este Newell's Old Boys, que ganó y que el domingo vuelve a jugar, pero es por Copa Santa Fe. ¿Irá con la reserva? Muy buenas noches, el placer de saludarlos como cada martes. Bueno, inicio de semana hoy del primer equipo, después de haber descansado ayer y jugado el domingo. La reserva de Bosboda, que debía jugar el domingo por las inclemencias del tiempo, se postergó para hoy. Jugaron a las 3 de la tarde en el Estadio Centenario de Quilmes. 3-0, con 3 goles del goleador Matías Tisera. Fue goleador de la divisional, una reserva que obtuvo el título y además, obviamente, es el goleador de este plantel y de este equipo. Walter Hugo pregunta si juegan los de la reserva. ¿Bajan algunos futbolistas de primera? ¿La organización pide jugadores de primera? ¿Los directivos quieren recaudar un poco más y quieren ver jugadores del primer equipo que el pasado fin de semana actuaron
en el arranque del campeonato ante Quilmes. Denis Rodríguez, que hoy pidió no hacer fútbol y no entrenarse, va a jugar el domingo. El domingo ya estará en Buenos Aires y en River, porque desde Buenos Aires insisten, aunque lo de Vega a esta hora está caído. Parecía que eran los préstamos cruzados o nada. Ahora podría pasar lo peor. Se podría ir Denis y podría no llegar Vega. Vamos a estar hablando de esto. Partido con Tigre en un par de semanas, poco menos de un par de semanas, la segunda fecha, ya tiene programación, día y hora para lo que será el debut del primer equipo en el Coloso. No va a estar Pomelo Mateo, que fue expulsado. ¿Quién va a jugar? ¿Prediger o Sils? Bueno, como verán, hay mucho para contarles, como siempre, hasta las 10 de la noche y por Deportes en Somos Rosario. Y nosotros les recomendamos las legumbres secas de la Abadía en toda su variedad. Realmente una gran variedad de sabores en todas estas presentaciones, con excelente calidad y un muy buen sabor y a muy buen precio. Los productos de la Abadía en legumbres secas son lo mejor. Pedila en tu supermercado, amigo. Señor director, ya ha quedado pautado en esta participación de nuestros compañeros con los títulos. Hay mucho por delante. El programa ya comenzó. En la vida de los argentinos, la carne está presente en todo. Será por eso que exigimos la mejor, Sugarosa, la marca de la carne. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Mandrake Hombres, un toque especial en tu presencia. Mandrake Hombres, Mendoza 3791. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Compra, venta, alquileres, Cosa Propiedades, casas, departamentos, terrenos, Cosa Propiedades, Rioja 1956. El Emporio de la Zapatilla está por toda la ciudad, con las mejores marcas, los mejores precios. Dale, acércate a cualquiera de las sucursales del Emporio de la Zapatilla y ganá vos también. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Galvez 2548 y Garay 550. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Anímate a soñar con los millones del Kini 6. Gorostarsu, Restobar y Chopería. Calidad y atención desde 1928. Un clásico de la ciudad. Italia 299, esquina Catamarca. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Web Design Rosario son los especialistas para mejorar la imagen de tu empresa en la web. Consulta con especialistas. Llámalo a Gustavo. Web Design Rosario, te lo recomendamos. Grupo Emerger, la empresa de servicios de salud con calidad certificada, obtuvo el aval de la American Heart Association para poder brindar cursos de RCP con respaldo internacional en todo el territorio argentino. Informate en reanimacionya.com.ar. Grupo Emerger, compromiso profesional. Autotech de Cataldo y José Blando, diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546, con la mejor tecnología a tu disposición. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. ¿Querés seguir progresando en tu negocio? Iveco te ofrece herramientas financieras para que puedas seguir pensando en crecer. ¿Buscas la mejor tasa? Te damos el 9,9%. ¿Necesitas el mejor monto a financiar? Te damos hasta el 70%. Acércate a nuestra red de concesionarios Iveco. Iveco presenta el partido. RSG Accesorios, equipamientos para...
para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio, polarizados, Ceballos y Caferata, 437-2539. Servicio integral del vidrio, vidrios, espejos, laminados, mampara, bachas de vidrio, colocación y asesoramiento, diseños exclusivos. Servicio integral del vidrio, 27 de febrero, esquina Pueyrredón. Casamientos, cumpleaños, despedidas, catering gourmet y todo resuelto. Suipacha 936. Distribuidor y mayorista líder, número uno en perfumería. Los invita a su nuevo predio de Provincias Unidas 2103. El mejor surtido, todas las marcas, los mejores precios y atención. Autoservicio mayorista de perfumería líder, de Rosario al país. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlink. Estilo Activo Arquitectura, desarrollo de proyectos, obras nuevas, remodelaciones, ampliaciones, regularización de planos, dirección, conducción y ejecución de obras. Si está buscando ropa y calzado deportivo de buena calidad y a un buen precio, Ona Saez, Urquiza 1780, descuentos de hasta el 50%. Muy bien, estamos arrancando nuestro segundo bloque. Vamos a hablar de Rosario Central. Recordemos que juega mañana. Hay entradas todavía que se ponen en venta mañana, lo decía Marcelo. Uh-huh. Puede viajar la parcialidad. Todos aquellos que no sé cuánta. 12.000, 10.000 populares y 2.000 plateas. Miren ustedes qué dato importante para poder ver a Rosario Central en la entrada a Santa Fe. Sí. La cancha más cómoda que debe haber para los rosarinos de la República Argentina. Y va a ocupar el lugar de Unión Central, ¿eh? Normalmente. Localía, detrás, claro, del arco a la derecha, va a ocupar el lugar de Unión. Bueno, un partido para encararlo. Hoy hablábamos con el Chocho Liop en la radio y me dijo, lo voy a salir a buscar de igual a igual. Yo la verdad mucho no le creí, pero nadie está obligado a declarar en su contra. ¿Qué va a cambiar del partido, del formato de defensa al formato de Rafaela? Que lo mejor que hace Central es presionar la salida. Lo que defensa sale jugando es casi casi como lo que más te conviene que haga el equipo rival, porque si no, ¿cómo haces pressing? El primer contrapressing que te enseñan en el curso técnico es, si el rival no te deja salir por pressing, que el arquero la ponga, tirar hacia arriba y el pressing lo pasás vía aérea, tipo yendo a la Berlín Occidental. Yo creo que Rafaela no va a salir jugando, me parece que va a ser una doble línea de cuatro, un poquito más retrasada, y que va a salir con pelotazo de atrás. Con eso Central no va a poder presionar. O sea, sí, que ahí ya no va a ser el partido igual son al de Defensa y Justicia. Se entiende, sí, ¿no? Son partidos distintos desde el punto de vista que acá es a matar o morir. Es decir, acá no es un partido de campeonato. Es decir, ¿cómo terminó? Empatamos, es un punto, no merecimos. Acá es a matar, sí, acá uno de los dos. Rafaela tiene que sumar, habló del torneo y del descenso, pero son, sí, yo creo que los penales los fíen. Es a matar o morir, o sea que esto hace un partido distinto. Segundo punto, son dos equipos prácticamente nuevos. Rafaela y Liop, arma un plantel, un equipo medianamente nuevo que ha jugado un partido con Tucumán, que lo jugó bien, pero no lo mereció perder. Un nuevo. No, tiene de la formación. De paso, si quieren compartir. Rafaela recaudó mucho y invirtió muy poco. Vendió en dos palos a Ignacio Puceto, dólares, ¿no? Axel Werner, el arquero de Boca, 900.000 euros. Y Leandro Godoy, 320.000 dólares. ¿Cómo te crees que hicieron la perla del oeste, los gringos? ¿Me entiendes? Cobrando mucho y gastando poco. Amarrocano, ¿no? Sí, bueno, pero tan complicado. Bueno, sin la presencia de Rubén y Teo, señor director, en la pantalla. Vincent y Teo. Este es el equipo que va a poner mañana, Eduardo Coudet, para enfrentar a Rafaela. Yo ponía la duda con los Chelsea, pero bueno, ahora les cuento. Sosa, Salazar arrancando en este segundo semestre después de todas las idas y vueltas. Torciglieri es nuevo. Burgos, Torciglieri. Sí, Villagra marcando punta por izquierda. Dos de contención, Musto y Martínez. Mauricio Martínez. Una línea de tres delante de ellos, Montoya, Lo Celso y Jonás. Herrera como único delantero. Hoy, y nos quedamos aquí, señor director, hoy probó con este equipo y después, como Lo Celso no está bien, ingresó Bordagaray. Cuando entró Bordagaray, armó el típico 4-4-1. No está bien, gracias. No está bien físicamente, tuvo un golpe, tiene alguna inconveniente musculares. También, bueno, a mí me parece. Disculpa, informe médico en Central no hay.
¿Y por eso echaron al que estaba? No hay. A informe médico no hay. ¿Qué pasó con Delgado? Yo les cuento extraoficialmente. ¿Sabedos? Está la versión del jugador. Habló. Te cuento lo que pasó. Informe médico no hay. ¿Qué está pasando con Pinola? No lo sé tampoco. Informe médico, yo les puedo contar todos los trascendidos que hay. Informe médico no hay. Así ¿y esto que, por qué? Porque no hay. Porque es una estrategia del entrenador que... Bueno, hay muchas ramas de la medicina. Coudet adhiere a la medicina de la voluntad. Así que la voluntad tiene mucho que ver. Entonces dice que el parte médico... Esto me contó gente que habló con él, como diciendo, si por eso muchas veces dice, si el jugador quiere jugar, juega. Pasó acelera con los tiempos. Pasó con la Rondo en Patronato. Pero bueno, yo lo que le quiero decir que de esa formación, sí, para mí Central va a jugar con un solo 5, que es Musto, uh-huh, sí, y que ser... Martínez va a jugar más adelantado, más como 5 mixto, como volante interior. Uh-huh. ¿Qué es lo mejor que hace y es lo que hizo en los Juegos Olímpicos? De lo que se vio. ¿Por qué no jugó Martínez el otro día? De lo que se vio de Martínez y lo que se vio de Central, hoy por hoy Martínez tiene para mí un lugar en el equipo. Tiene la oportunidad. El otro día el único que marcaba era Musto. Sí. El otro día, después viendo el partido. Se notó aparte que el único que marcaba era Musto con un equipo que prácticamente no atacó. Y con el diario del lunes, yo hablo, evidentemente, si no los lunes no hacemos el programa. Tendría que haber estado Martínez. Pensó era el diario del domingo. Le quedó. Toda la gente que estaba en el Gigante lo pensó. Sí. Le quedó el aparte Martínez tiene tiro de media distancia, sí, pase vertical, uh-huh, y levanta la cabeza. O sea, sí, porque lo pagaron 2 millones de dólares. Sí, yo creo que va a terminar jugando en el corto plazo. A ver, el primer tiempo de Central fue casi fantástico. De lo que se puede ver en el fútbol argentino. Fue muy bueno. Bueno. ¿De qué Central nos agarramos? ¿Del primer tiempo? Yo quiero agarrar este otro ¿por Central. ¿Por qué ese bajón en el segundo tiempo? Que me preocupa más eso que Rubén, el Central de ahora de mañana. La salida de para Rubén mí, Marcelo, esto... ¿Te acuerdas que, mira, trasnochábamos en Iwaki, Japón, cuando yo te decía que si Argentina de Bielsa no ganaba los partidos en el primer tiempo, en el segundo nos iba a costar? Nos vinimos del Mundial. No existe equipo que haga el pressing que hizo Central con una cancha pesada, con todo lo que había llovido, que aguante el ritmo, uh-huh, todo el partido. Y, ¿qué pasó también? Ellos hicieron unos ajustes. ¿Qué ajuste hizo? En vez de darle la pelota a los dos bocitracios que salían de abajo, la venía a buscar más el 5 o la venía a buscar más cualquiera de los volantes, entonces hacían un entramado y cruzaron la presión en zona 1. Cuando Central pasó la presión en zona 2, lo que decía Walter Hugo, quedó solo Musto. Central solo te Musto ahoga y no te deja salir de la cuadra. Si saliste de la cuadra no te agarra en toda la ciudad. Eso fue lo que pasó en el segundo tiempo. Para mañana, partido difícil, complicado, estos partidos de matar o morir. Central es banca. Sí, seguro. Central tiene primero, que ganar mañana. Tiene una idiosincrasia Central. En la Copa Argentina. Si Central, o sea, mañana queda, no me cuenten nada del partido, es un fracaso. ¿En la Copa Argentina? Pero sin duda. Este equipo, digamos, acá se ha hecho una inversión y se pensó en llegar mucho más lejos en la Copa Argentina, no quedar con Rafaela. Después te la pueden disfrazar. No ha habido muchas sorpresas en Copa Argentina. Ha sido más parejo. La de Newell's un par más. River. Vélez perdió por penales. Después el otro tanto. Bueno, Quilmes perdió con la Conquija. Sí. Equipos de primera que se han quedado River, en esta fase. River le gana al equipo de San Luis con un lucky centro. Sí. Un centro de suerte al final, si no iba a penales. Uh-huh. Boca le gana a Ramón Santamarina con un gol en posición adelantada. Sí. ¿O no? No ha sido tan fácil. O sea, Vélez fue a los penales. Claro. Claudio, resultados. Te pueden sorprender. Resultados. Tiene que pasar. Si no pasa, será un fracaso. Bueno. Es cortito. No, no hay muchas vueltas. Que no vengan, que hoy, Rafaela, Marcelo, que la cancha, que faltó Rubén, que lo faltó voy a decir Teo. Porque ya se sabe en Buenos Aires. El otro día nos dijeron que en la charla de Edgardo Bauza con Rubén, Rubén le dijo que tenía algunas complicaciones y que si iba a la selección tenía miedo que este no sea su momento. Como son cosas privadas y no trascienden, la verdad. Hoy, en el Federico Bueno, en Fox, con el Pollo Viñolo, le estaban preguntando de los 9. Dijo, si están todos bien, uh-huh, la línea de sucesión para el Patón es
Hoy es Higuaín, le da la chance a Prato. Si Prato hace goles, va a pasar segundo Higuaín. Y saltó toda la playa de Gacinazzi y dijo, y tercero viene al área. Dijo, no. Cuando supere los problemas particulares que Rubén le dijo, y familiares, que le dijo al Patón, para el Patón Rubén está antes que Alario. Entonces ahora yo ya lo cuento porque un colega lo contó, sí, en Buenos Aires. Desde que lo sabemos, yo sinceramente no le pregunté a Rubén por una cuestión personal. Desconozco. Porque no tiene la confianza tampoco. Alguno puede tener la confianza de preguntárselo. Sí, pero no, esto se dijo hoy en Buenos Aires. Sí, quiero aclarar que está sorprendido Rubén de Bausa, que algunos lo sepan. Sí, sí, Bausa habló, el Patón nos contó. Lo sacó. Esta semana hablamos. Sí, el Patón dijo que habló con Rubén. Que le mandó un mensajito, dijo el Patón. Sí. Evidentemente sacó el tema canchero, el Patón sacó el tema de que hablé. Que lo tiene en el radar. El problema. Sí, lo tiene en el radar. 60, dice. Sí, la preocupación a esta altura es que tengo un problema en la vida personal. ¿Cuál es no tiene el nada problema? Que ver esto con el golpe, no, con nada, y el otro día casi hizo dos o tres goles, no tiene nada que ver. No. Pero sí que esto que no. ¿De qué entidad es el problema y cuánto le puede afectar a futuro, no? Claro, que tú eres. Ahí es un problema que se termina en 15 días. La semana que viene. Sinceramente, hay casos y casos siempre, evidentemente, uno. En esto como que te afecta, pero el de Rubén por ahí un pibe bárbaro, ojalá que no sea nada tan complicado, pero por la persona, del jugador pasa a segundo lugar, eso no hay duda. Nos vamos a la pausa con un buen mate, y si elegimos un buen mate, elegimos Yerba La Argentina, la preferida de todos nosotros. Yerba tradicional, pedila en tu supermercado, amigo. Un buen mate con Yerba La Argentina te cambia la vida. Y ya sabes, en Giorgi siempre tenés algo bueno relacionado con Ford. Mirá, la nueva Ranger, venía a manejarla. Venía Giorgi con 5 años de garantía. Giorgi es sinónimo de Ford en Rosario, está en Avellaneda y Cándido Carballo. Y el chocolate para las tazas, para las tartas, para las tortas. El chocolate es el familiar paulista. Pedilo en tu supermercado, amigo, la mejor calidad y el mejor sabor. Y si hablamos de budines, todavía podés comer budines. Todo el año el sabor de los budines de Supay y de los pan dulces de Supay están esperándote. En tu supermercado, amigo, los pedís y los disfrutás. Y las mejores legumbres secas son de La Abadía. En toda su variedad de presentaciones, con excelente calidad, muy buen sabor y un excelente precio. Legumbres secas de La Abadía son las mejores. Nos vamos a la pausa, estamos en vivo en Somos Rosario, esto es D por 3. Ya venimos. Pinceles y rodillos Rosarpín. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpín, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Anímate a soñar con los millones del Kini 6. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Atención, empresas constructoras y corralones. La Helena, sociedad anónima mayorista en materiales e insumos para la construcción. Más de 30 años de experiencia en el rubro. Ahora también hormigón elaborado. Visite nuestro showroom en Avenida Godoy y Circunvalación. O comuníquese al 456-6676 o a través de nuestra web www.laelenasa.com. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Madera Samiano presenta su nuevo local. Placa Centro Maciza. Más espacio, más comodidad. Madera Samiano, San Martín 4027. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. We'll be right back.
Triagro Césped y Riegos, distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso, proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro Césped y Riego, Avenida Perón 6445. Autotech de Cataldo y José Blando, diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546, con la mejor tecnología a tu disposición. El Emporio de la Zapatilla está por toda la ciudad, con las mejores marcas, los mejores precios. Dale, acércate a cualquiera de las sucursales del Emporio de la Zapatilla y ganá vos también. Las obleas Supay son las más ricas en sus tres sabores: clásico, frutilla y limón. Otra delicia de Alacor, Sociedad Anónima. Pedila en tu kiosco amigo. Obleas Supay. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlén. Si está buscando ropa y calzado deportivo de buena calidad y a un buen precio, Ona Saez, Urquiza 1780, descuentos de hasta el 50%. Local exclusivo Wilson en Rosario, Paraguay 789, teléfono 2430-767. Exclusivo Wilson en Rosario, a metros de la peatonal. Deportes. Muy bien, estamos hablando de News All Boys ahora, Tati Pautroni. Bueno, Claudio, estuvimos en Estadio Centenario de Quilmes. Bueno, yo ya opiné un primer tiempo tan malo de News que daba para decir, bueno, si esto sigue así, el técnico aguanta dos partidos. Eso lo pensaron todos. Así todo, tuvo dos o tres chances de gol. ¿No es cierto? Sí. Tuvo la de Nacho Escoco, sobre tuvo todo. Un par de Nacho, una del primer tiempo, una del segundo de cabeza. En la segunda también etapa se salvó en una de Pozerní que pegó en el travesaño. Sí, sí, sacó Pozerní, pegó en el travesaño y pegó. Pero, a ver, en el segundo tiempo lo dominó. Ah, y la de Maxi. Cuando la yo roca, digo, el segundo la victoria fue justa, porque Ñul fue superior a Quilmes. Ahora, para ser superior no necesariamente juega bien. Vos podés jugar mal y sos superior al otro, jugó peor que vos o que tiene menos que vos. Jugó con una outlet. Bueno, ¿pudo haberlo perdido el partido? Sí, pudo haberlo contra perdido. Contra una outlet. Ganó por una jugada de Escoco, bienvenido sea. Antes Escoco enganchaba hacia adentro porque no los podía pasar, la tiró por adelante y los pasó. Y en los dos partidos, Morón y Rafael Quilmes, se puso en 8 situaciones de gol. Hizo sí, uno solo. Pero decís, bueno, ahí, claro, está ahí. Ahí está. A ver, no le vamos a caer a Nacho. Hizo una jugada del solo. No, no fue la figura. No fue juego colectivo. Después lo pateó bien. Pero si Nacho hubiera estado derecho y efectivo, Morón pasaba caminando. Porque tuvo 3 sí, con Morón muy claras. Y no hubiera llegado al minuto y 80 goleaba. Y pico. Ahora. Y a Quilmes también le podría haber hecho el gol antes. Que me hables de este. El problema es la defensa. Caramelito. Claudio. Advíncula. Advíncula no se aguanta más. Jugador que para lo. Domínguez. Ahora terminó jugando bien Advíncula, había sido de los más firmes del sí, último campeonato. Bueno, volvió mal. Lo pasaron de todos los rincones. Sí, no, yo lo he visto. Sí, pero a mí Domínguez, yo tengo una ficha puesta en Domínguez en cuanto a la continuidad. Ese jugador necesita jugar 8 partidos seguidos levantando el nivel, ¿no? Claro. No es que jugó 7 mal y se levanta en el 8. A mí me parece que si agarra ritmo, por la edad, por la característica física, por la locomoción, tiene mucha personalidad. Yo lo veo imperturbable sí, en la cancha. Sale una mala y la vuelve. ¿Le viene bien este parate a Ñuls y que tiene un partido el domingo de menor exigencia? Ah, pero que lo tiraron a la basura el partido. Porque en el partido del domingo, ¿quiénes van a jugar? Partido del domingo van a jugar los pibes que jugaron hoy, que le ganaron 3-0 a Quilmes con goles de sí, Tisera. Y titulares de primera no juega ninguno, juegan jugadores que entrenan con el primer equipo y bajan a jugar este partido. Pero Mateo puede los jugar, que venían si no va, jugando no va a jugar en primera. Isnaldo, Isnaldo, Fertoli, Turquito Elías, Mancini y un Zain, porque Denis se podría ir a River a préstamo con opción
aunque Vega no viene, Vega no va a venir, ya está. Ahora, ¿qué se hicieron? ¿El código de Hammurabi con la Copa Santa Fe? Porque Mateo tiene que jugar, porque está echado, para agarrar ritmo. Advíncula y Boboril tienen que jugar, a ver si levantamos un poco las cachas. Pero el entrenador entiende que no Domínguez, lo va a arriesgar para una competencia que... Sils, ¿no se lo puede probar para agarrar ritmo? A ver, eso puede... Pero ese es como el taxista que no saca el auto del garaje, está bien, no lo va a chocar nunca, no recauda un peso, tiene que salir de la calle. Pero se pongan de acuerdo los directivos qué quieren hacer. ¿Pero qué directivo? Acá Osela tiene que decir. Acá los directivos arreglaron con los directivos central, no ponemos los de primera, fueron los jugadores de reserva. Ahora quieren recaudar, ahora quieren poner cinco de primera, quieren que juegue Mato y todo. La película de Fellini. En la reunión estuvieron Bermúdez y Carloni, fueron los heraldos de la pavura general que tenían en los dos lados de sacarse el compromiso de miedo a perderlo. De los dos lados. El que no tenía miedo a perderlos iba ahí con su equipo y se ponía en el banco y lo jugaba. Con la primera. Primero ningunearon la competencia, ahora quieren recaudar. Yo soy Osela, no se los pongo. Pero ¿por qué le iba a poner a Matos? Pero si Matos el otro día, bueno, erró un gol, entró a la chica. Matos pudo haber hecho gol de la victoria. A Osela no le importa la Copa Santa Fe. No tiene que ser. A ver, mirá si juega Advíncula, tira un par de centros bien, clava un golcito. Bueno, lindo sería que contra Sportivo La Pareja no tire un centro. No subestimen a Sportivo Las Parejas. Van a jugar el partido de sus vidas. Obviamente. Y le puede ganar a la reserva de Newell, porque va a jugar con pibe de 16, 7 años. Siempre se puede estar peor. Y el recordatorio para el gran Wilder, que falleció, actor del primer Willy Wonka, joven Frankenstein, Chica al Rojo Vivo, un genio junto a Mel Brooks. Siempre se puede estar peor. Decían el joven Frankenstein cuando lo tenía el jorobado desenterrando cuerpo, que se quejaba. Si se puede largar a llover. Y se le largó a llover. Siempre se puede estar peor. Porque Colón y Santa Fe los echaron porque abandonaron Colón y Unión. Sí. No se presentaron a jugar el partido ninguno de los dos, no se pusieron de acuerdo. O sea que estamos peor que acá. Acá pusieron la reserva. Sí. La Santa Fe, provincia de Santa Fe, dirigencialmente hoy en primera división, es una provincia de directivos cobardes. Bueno, van a jugar estos más cobarde chicos, que lo de acá. ¡Pavura! Van a jugar estos chicos y pasan las... domingo 4 de la tarde. Las entradas comienzan a vender el jueves. Si pasan, juegan con Unión de Sunchales. Osela no le va a bajar jugadores que vengan jugando en primera. Si bajan pibes que entrenan con primera. Lo va a dirigir Vos Boda. Y con Tigre, partido que también va domingo. Transmisión de LT3. 2 de la tarde, debuta Newell's en el Coloso como local. Abriremos al mediodía. Como siempre, 2 horas antes. Sils por Mateo sería en principio el único cambio, de no suceder ningún imponderable en este par de semanas donde, bueno, Newell más que trabajar va a descansar. Se hicieron una pretemporada de 3 meses. No, Newell tiene que corregir. ¿Vos viste? Te voy a decir creo que es una cuestión de tiempo a esta altura, Claudio. Fue el receso más largo de la historia del fútbol argentino. Bueno, pero prueba y error, diría. Acá sí que tiene que hacer prueba y error. ¿Viste en el automovilismo al que le gusta y haya ido a veces a los autódromos camping? Que los autos que andan bien, el que hizo la pole, bajan la persiana, dejan al sereno y se van. Y en otro ve la bombita prendida hasta las 4 de la mañana. Sí. Están chiquitos. Sí. Bueno, Osela se tiene que quedar toda la noche con la cabeza dentro del motor. Y tiene la suerte de que tiene un partido ganable ahora. Y ya 6 de 6 es otra la historia. Encarar el mes ganando la quiniela la primera semana. Tigre perdió con Estudiantes, el primer tiempo fue parejo, el segundo no, arrancó muy mal el equipo de Troglio, perdió 3-0. Y ahora tendrá que venir a tratar de recuperar lo que perdió el local al Coloso. Nos vamos a la pausa, volvemos, estamos en vivo en Somos Rosario, esto es Deportes en su 10º aniversario. Ya venimos. Pinceles y rodillos Rosarpín. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpín, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. ¿Dudando todavía? 0810 Cabello. Hoy, el mundo nos elige.
Consulta al 0810-222-3556. 222-3556. O clique a regeneracioncapilar.com. Triagro Césped y Riegos. Distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso. Proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro Césped y Riego, Avenida Perón, 6445. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. La imaginación tiene un lugar. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. Madera Samiano presenta su nuevo local. Placa Centro Maciza. Más espacio, más comodidad. Madera Samiano, San Martín 4027. RSG Accesorios, equipamientos para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio, polarizados, Ceballos y Caferata, 437-2539. Servicio integral del vidrio, vidrios, espejos, laminados, mampara, bachas de vidrio, colocación y asesoramiento, diseños exclusivos. Servicio integral del vidrio, 27 de febrero, esquina Pueyrredón. Grupo Emerger, la empresa de servicios de salud con calidad certificada, obtuvo el aval de la American Heart Association para poder brindar cursos de RCP con respaldo internacional en todo el territorio argentino. Informate en reanimacionya.com.ar. Grupo Emerger, compromiso profesional. Estilo Activo Arquitectura, consultorio de arquitectura, estudio de patologías constructivas, pericias y elaboración de informes técnicos, asesoría constructiva. Anímate a soñar con los millones del Kini 6. ¿Querés seguir progresando en tu negocio? Iveco te ofrece herramientas financieras para que puedas seguir pensando en crecer. ¿Buscas la mejor tasa? Te damos el 9,9%. ¿Necesitas el mejor monto a financiar? Te damos hasta el 70%. Acércate a nuestra red de concesionarios Iveco. Iveco presenta el partido. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Galvez 2548 y Garay 550. Distribuidora mayorista líder. Una perfumería. Los invita a su nuevo predio de Provincias Unidas 2103. El mejor surtido, todas las marcas, los mejores precios y atención. Autoservicio mayorista de perfumería líder de Rosario al país. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlén. Muy bien, estamos arrancando este último bloque, por supuesto, con los amigos de Copy Express, responsables de esta escenografía, para que ustedes tengan una idea de la calidad de los trabajos, ¿verdad? Especialistas en impresiones de gran formato, para el negocio, para el local, para el vehículo, ¿eh? Y también, por supuesto, todo lo que necesitas en fotografía en todas las sucursales de Copy Express. Y si estás necesitando puertas de metal, de madera, de aluminio, de lo que fuere. Aberturas, compañía de puertas, Mendoza 7900, esquina Tarragona, allí tenés la solución. Este es nuestro último bloque, disfrutando de una Quilmes, bien helada, casi digo Pilsen, la marca de la cerveza uruguaya. Una Quilmes en el bien mundo, helada. En el mundo, ¿eh? Una Quilmes bien helada y las exquisitas empanadas del Gran Pipón. Fresquitas, recién hechas, 440-5693. Un beso grande a Mónica, Adriana y al amigo Raulito, que siempre los tengo presentes y los saludo en este último bloque. Salud.
Bien, los saludos como siempre para... Tenemos un par de placas, sí, para tenemos el partido del jueves, perfecto, porque en Mendoza van a ser, sí, Argentina-Uruguay, y Gonzalo se ha tomado el trabajo de confirmarnos los equipos antes de la conferencia de los entrenadores, antes de Bauza y de el maestro Tavares, Muslera, Fuchile, Jiménez, Godini, Silva, Sánchez, Arevalo Ríos, Corujo, Cebolla, Rodríguez, Suárez, Lucho Suárez y Cavani. Los 11 de Uruguay, según contaba hoy también el Toto da Silveira, que ya está en Mendoza. Los 11 del Patón, de acuerdo a lo que puso hoy, con un Messi que, más allá de las dudas, va a ser titular. Romero en el arco, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori y más. Mascherano, Billy al doble 5, Messi, María, Prato y Dybala. Parece que el entrenador tildado de defensivo va a ser más ofensivo que el que estaba tildado de ofensivo. Sí, digo, al menos de nombres propios. Esto es bastante... Porque el Tata jugaba con 3-5. Sí, bastante Made in Sabela. O sea, si vos pensás en el equipo de Sabela, o sea, eran otro que estaba rojo, ¿no? Sí, pero está suspendido. Sí, era un esquema bastante parecido. Pero digo, el Tata ponía Biglia, Mascherano y Banega, 3-5. Claro. Bien, estamos el... Una cuestión. 20-30 el partido. Porque si no también todo fluye y pareciera que uno ve pasar el río y... Messi viene, Messi dice que se va. Cambia el entrenador, charla con el Patón. A las 24 horas dice, demasiado problema tiene Argentina, vengo. Le aconseja que no venga el club. Viaja. Tenía todo para no venir. Viaja. Viene, le sacan una foto parado al lado de Bauza y la sube a Instagram. Si eso pasa en el fútbol Rosario, en cualquiera de los dos clubes, decimos que la figura le manda un mensaje al técnico anterior. ¿Y sí? ¿O no? ¿Eh? ¿O no? Juega el Cebolla Rodríguez en Uruguay. Me parece, yo lo vi jugar el otro día, el Cebolla Rodríguez no está en ritmo futbolístico. No, en Independiente, para nada, ¿no? Para nada. Bueno, ahora los saludos. Sí, señor, los saludos como siempre para el amigo Ricardo de RCG, que dice, tenemos que festejar los 10 años, y es verdad, lo vamos a estar festejando en el corto plazo. Para la familia de Aro, que siempre están prendidos, para Nelson Grails, para el amigo Impalari, para el amigo Chumpi, el amigo Ricardo, bueno, absolutamente para todos y muy especial. Para Mandrake, para José Blando. Mandrake quiere saber cuándo vamos a comer. Usted no me la define. Este sábado yo no puedo, el otro. El otro, bueno. Ya está, póngale. Vamos, póngale fecha y hora. O sea que está, yo le mando un saludo. No, para que me falta, porque nos va a estar observando desde distintas partes del mundo, y escuchando. El número uno. El number one, como diría Usain Bolt. Doctor Orlando Valpina. Con los aplausos. Bueno, ya que está eso también. Saludos quiero, para Orlando, quiero mandar saludos, bueno, para Ricardo Facio, para Mario Gorosito, el genio. ¿Sabe que siguen con el problema en el edificio? Mi gasita. No lo diga. Bueno, llegó en 4 días, le dio gas a una chica de Uber. Bueno, un fenómeno, Mario. Pero contraten a Gorosito. Le quiero mandar un saludo muy grande al pelado Chiminelo, el retorno is back. Volvió el pelado, está igual. Para la tía también, para la tía Betty, ya que está. Y también, por supuesto, para toda la gente que nos escucha, que hace aportes. Sí, y que, por sobre todas las cosas, le gusta lo que es la esencia de este programa. Uh-huh. Donde nosotros venimos y damos nuestra opinión. Cuando amerita, hacemos una entrevista, pero damos nuestra opinión. Mañana desde Santa Fe. Desde las 12 Central. A las 2 de la tarde con la tira, y a las 6 de la tarde abrimos en el 15 de abril. Para ¿Y a qué hora termina la transmisión? 22:30, mil. Bueno, 23:14 en el patio cervecero. Para en Santa Fe nos encuentran. Mañana traigan liso y el jueves traigan vinos. Y después se van a la tierra del buen sol y del buen vino. El sol no importa. Mañana nos encuentran en el patio cervecero. Llegamos justito, hay un problema bárbaro en Mendoza. Esto en serio, está muy preocupado Remisero y todo lo relacionado, porque cierran el aeropuerto de Mendoza por reparaciones ahora, dentro de la semana que viene, y después no se abre más hasta fin de año. Así que justito pudimos hacer. Un saludo muy grande, esto era lo que yo y la unía, ustedes no me salvaron. Para Facundo Velotti, para Lie Greenblatt, para Sebastián Talet, para Willy Rosenthal, para toda la gente de Grupo 3. Que... Nuestros transportadores oficiales. Es fácil como abrir una canilla, Grupo 3. Vos haces así y fluyen los viajes. El saludo muy grande para los amigos del Country de Funes, el mejor torneo. Ahí empiezo a jugar ahora próximamente. Lo mejor de los torneos. Yo me quedaba el saludo para Provincial, y para Nelson Reinero, que para tenemos todos. Que verlo esta semana. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hay mucho fútbol por delante, nos reencontramos el martes. Bendiciones para todos. Chao, que lo pasen bien.